Yo vi esta semana unas personas con el carro, ¿ok? Y con una pipa en el carro, huachicoleando gasolina. Todo el mundo ahorita, con todo que se ha subido tanto la gasolina, están huachicoleando. Muchos huachicoleros. Muchos huachicoleros estaban huachicoleando la gasolina. Todo el mundo desesperado. ¿Cuánta gente aquí viene y dicen, padre, no me rinde el dinero? No puedo yo con tantos biles que tengo. Pero para Dios no hay nada imposible, ¿sabes? Y yo tengo mucha fe que pronto vas a encontrar un lugar económico donde vivir. ¿Cuántos hijos tienes? Tiene 4 hijos y es mamá soltera y le subieron la renta a $2,400. Es increíble la cantidad. Y como a ella le subieron eso a muchos, a Silvio, el que viene aquí, yo vi la carta, ¿no? Que le subieron más de $300. Es increíble lo que hace toda esa gente rica, porque en esta vida no hay justicia para los pobres. Pobre del pobre que al cielo no va. Lo tengan aquí, lo tengan allá. En esta vida no hay justicia para el pobre. Pero hay justicia de Dios. Toda esa gente rica que se hacen ricos a espaldas de los pobres, no hay la justicia de Dios. Ellos nunca van a ser ricos. Nunca. Nunca van a ser ricos. Y Dios te va a ayudar mucho. ¿Sabes por qué? Mira, esta iglesia, ¿ok? No, aquí las personas son generosas. ¿Tú crees que son generosas? ¡Bien codas! ¡Tacaños! Mucha gente pichicata. Bien pichicata. No, por eso sueltan puro dólar. No, ¿por qué tengo yo que pasar la canasta 2 veces? No, ¿por qué? Porque me ponen $1 en la primera y $1 en la segunda. Por lo menos les saco $2. Pero ¿cómo sueltan en los casinos, o no? Allá no les duele. Yo los veo, de los mismos que vienen aquí, los veo en los casinos, cuando voy yo a los casinos. A comer. Ay, no soy tan tarugo. Ah, los veo. Cómo sueltan también con curanderos, espiritistas, miles y miles de dólares. Pero en la iglesia es otra cosa. Pero, ¿por qué aquí puedo yo pagar todos los biles y no me falta? ¿Por la generosidad de la gente? No, la gente es bien coda. No, por mi San Juditas Tadeo. Que yo siempre confío en San Judas Tadeo. Y en cada parroquia donde yo he estado encargado, nunca nos ha faltado. Nunca nos ha faltado dinero. Nunca. ¿Por qué? Deténme ¿ok? ¿Por qué? Porque yo agarro a mi San Judas y le pego un 100 debajo, un $100, ¿no? Debajo de mi San Judas Tadeo. Y él me ayuda a que no me falte. Ahora. No me vengan ustedes aquí a preguntar a cuál San Judas aquí en la iglesia le he pegado los 100. La gente es bien huachicolera. Todo huachicolean en la iglesia. No, el otro día yo vi a una señora, tenemos nosotros ese bote con el hand sanitizer, el sanitizante, y ella llegó con su botella y estaba llenando la botella, ¿no? Le dije, ¿usted qué está haciendo? Y dice, es que me falta el hand sanitizer. Todos se huachicolean, hasta el culipapel. También, todos nos llevan. No, vayan ustedes cuánto tenemos que rellenar nosotros, no, en los baños. La gente se lleva todo, la gente es así. Así es la gente.
gente. Ustedes saben que ustedes son mi familia, ¿no? Pero con la familia solo se sale bien en la foto. El otro día nos dejaron un pañal en el baño y puputeado. ¿No se dice así, puputeado? Sí, era puputeado. Así es la gente. Pero, mira, este San Juditas, mi propio San Juditas, ¿ok? Es para ti, un regalito. Okay. Y luego, aquí va a salir una persona muy generosa que te va a dar un 100, que le vas a tener. Porque hay gente aquí que tiene, ¿ok? Y les moviste el corazón y te van a dar para que tú le pegues un 100, ¿ok? Y todo va a estar bien, ¿no? Sí. Todo va a estar bien. Así como ella viene desesperada, vienen muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque ven lo que no tienen, como los discípulos. ¿Vieron? Dele. ¿Sí? ¿Ya ves? Oh. Así nos tenemos que ayudar, ¿eh? Y todo va a estar bien en tu vida, ¿eh? ¿No? Dios no te va a desamparar, por eso viniste, ¿ok? Sí, todo va a estar bien. Así como ella viene, muchos de ustedes vienen con sus situaciones desesperantes, porque ven lo que no tienen y no ven lo que tienen.